Para nosotros, el equipo de micondominio.com, es un verdadero reto tenerlos ustedes esta tarde. Y un reto que nosotros hemos asumido, como hemos asumido todos los retos, pero este año ha sido particularmente cuesta arriba por todas las cosas que ustedes conocen. Y sin embargo, verlos aquí esta mañana sentados buscando información, las personas desde las regiones llamando y pidiendo cómo conectarse, porque de verdad que el tema es atractivo. Cuando ofrecemos soluciones, la gente está esperando verdaderamente que se solucione. Les voy a decir algo, desde la conducción del programa que tengo desde hace 3 años y el sistema de asesoría personalizado que damos todos los días, recibimos entre 20 y 25 preguntas, consultas, no solamente por nuestra página www.micondominio.com, sino por también las redes sociales se han convertido en una fuente de consulta. Y todas ellas apuntan a los 6 temas que nosotros vamos a tocar la mañana de hoy. ¿Qué hago con el tema del gas? ¿Qué hago con el tema del agua? Estamos gastando muchísimo en cisterna. No sé si Caracas tiene ese mismo tema, pero los demás estados de Venezuela lo tienen. ¿Cómo hacemos para conectarnos con el internet? ¿Cómo solventamos nosotros también el tema de la basura? Hubo un tiempo en las regiones, no conozco la realidad de Caracas, creo que 3-4 meses atrás que colapsó el sistema de basura. Creo que el megapagón generó que todos esos brotes funcionaran. Y nosotros nos pusimos a pensar que había que dar una respuesta a esto. Este bloque que tengo el privilegio de moderar tiene que ver con esas soluciones. Y la primera de ellas, no porque sea más o menos importante, tiene que ver con el tema de telecomunicaciones. Y para eso nosotros tenemos acá al señor José Gregorio Rojas, que es especialista de telecomunicaciones de la empresa Mextel Internet en Caracas, y él nos va a hablar de las alternativas de Internet en Venezuela. Importantísimo para todos nosotros. Mi programa lo transmito desde Valencia todos los días y nosotros tenemos que hacer maromas para poder conectarnos permanentemente, pero esta solución creo que si nosotros la masificamos vamos a poder hacer el programa desde cualquier ciudad de Venezuela. Así que bienvenido José Gregorio, esperamos esta primera solución con muchísimo éxito. Gracias por haber venido. Para aplicar alternativas de internet en Venezuela tenemos que saber cómo llega. Sí, porque todos tenemos un dolor de cabeza, quizás actualmente comunicarse es imposible, digamos que se cae, tienen intermitencia, duran días sin conectividad, correcto, ¿quién sufre eso? Ok, ahora, ¿quién sabe cómo llega el internet a Venezuela? Importante, el internet en Venezuela llega a través de cables submarinos, unos cables que pertenecen a grandes corporaciones que hacen alianzas entre ellas porque son cables extremadamente costosos, muy costosos. Para darle una idea de cuán costoso es un cable submarino, el cable que conecta a Venezuela con Cuba, que al final de cuentas ese cable tiene la finalidad de conectarse con Jamaica y después de ahí conectarnos con Europa, ese tramo tan corto cuesta $70 millones. Y es cortico. Imagínate un cable que viene de Miami, donde está el NAP de las Américas, y llega a La Guaira. Cuesta mucho más. Y cuesta mucho más mantenerlo. Eso vale dólares. Muchos dólares mensuales, porque es un barco que generalmente viaja por todas las costas donde están aterrizando o donde están entrando o haciendo los cables submarinos, y esos cables hay que mantenerlos. Se cortan, se caen, y entonces ahí no es solamente un cable, son varios cables porque hay que hacer redundancia, porque usted se imagina que se caiga Venezuela totalmente conectada con Miami. No solamente sería Cantebe, serían todas las empresas que se caen. Que en definitiva, todo el mundo necesitaba llamar, eso se aprovechó para pasar datos. Pero ya es una tecnología que está en decadencia. Y es una tecnología que ya está en su ocaso. Porque son tecnologías que ofrecen máximo en las mejores condiciones 25 megabits por segundo. Y las mejores condiciones es que tú estés al lado de la central.
Si estás muy lejos, te llevan 5, y si estás muy lejos, te lleva 1. Ahora, ¿qué pasa con los cables de cobre? ¿Sí? Que hay gente que dice, yo contrato 10 megas y no me llega a 10. Pero lo que pasa es que no llega a las letras chiquitas de ese servicio. Es hasta 10. Es hasta 20. Y si te llega 100K, ellos dicen, yo cumplo con el servicio. Si alguna vez te entregué 20 megas, o 10, o 8, lo que sea cantidad de que dé, estoy cumpliendo con el contrato. Entonces, si CanTV no me satisface, debo buscar una alternativa. No decirle, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué no me...? Tenemos que entender que está en decadencia la tecnología. Ellos tienen que cambiar centrales, tienen que pasar más fibra óptica. ¿Y eso qué cuesta? Muchos dólares. Entonces tenemos que cambiar, entonces tenemos que decir, vamos a cambiar nuestra visión acerca de cómo está la gran estatal venezolana y decir, hey, para eso se necesitan muchos dólares. Y no solo se necesita más fibra óptica, se necesita llegar más cerca a las personas, dejar sustituir padres de cobre, sustituir cobre, y sustituir cobre es imposible ahorita. Ve, CanTV se habla que tiene 40 millones de dólares enterrados en la tierra, en cobre. Ahora, sacarlo es más caro. O sea, son 40 millones que están ahí en el subterráneo, pero sacarlo es más caro que esos 40 millones y sustituirlo mucho más caro. Entonces hay que migrar a fibra óptica. Sí, es el momento, no. ¿Ok? Entonces ahí como ciudadano digo, bueno, vámonos a la segunda manera en que se entrega internet en Venezuela: las cableras. ¿Quién sufren las cableras? Ellos llegan, tienen varios tramos de fibra óptica y te entregan a ti por un cable coaxial. También están en decadencia, son sistemas que ya no se están usando, ya no se están instalando en el mundo. Son redes muy costosas de mantener. Por lo tanto, entonces tenemos que considerar que ahora la tendencia es que los servicios sean inalámbricos. Los servicios sean inalámbricos. Hay una explosión de servicios inalámbricos en el país. Por ejemplo, Maxwell es una, pero te puedo nombrar varias. IP Network en Caracas, te puedo nombrar Gold Data a nivel nacional. Hay muchas empresas inalámbricas que están dando servicio. Ahora, ¿mismo precio que CanTV? No. ¿Por qué? Porque son inversiones nuevas. Es dinero constante y sonante. Es algo que está en una tendencia. ¿Lo que es nuevo qué es? ¿Es caro o es barato? Lo nuevo cuesta dinero. Estamos hablando que una radio ciclo te puede costar $2,000 y eso es lo que invierten las empresas para levantar servicio. Entonces tenemos que CanTV, Inter son redes que están en decadencia y hay servicios de internet alternativo inalámbrico. Y eso implica que te pueden conectar al cable submarino a través de microondas en radios de última capacidad que te pueden dar 1 giga. Entonces, consideraciones, me robo 1 minuto. Que estén habilitadas por Conatel, imprescindible. Cuando ustedes contraten una empresa, hey, ¿tiene una limitación de Conatel? Sí, porque eso te va a garantizar jurídicamente que su dinero está bien invertido. 2, ¿te conecta directamente al cable submarino? Sí, yo me conecto al cable submarino, perfecto. Entonces cumples con 2 requisitos indispensables: estar en Conatel, conectarte al cable submarino. Y tercera pregunta obligada, ¿tienes tus propias direcciones IP? Las direcciones IP son como el número de cédula para cada uno en nuestra conexión de internet. Si ellos no tienen sus propias direcciones IP, no confíen. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con los requisitos mínimos para hacer un NSP. ¿Direcciones IP? Direcciones IP. Habilitación de Conatel y te conectamos con los cables submarinos. Muchas gracias.